¿Verdad? Yo las prefiero de amor y con besos. No, ¿qué va? Donde hay un caballo y balazos, que me quiten los besos. Entonces, ¿por qué no te haces novio de un caballo? Ay, ¿qué pasó, mi Rosita? ¿Cómo crees que te voy a cambiar por un caballo? Aunque sea bonito, rayo de plata, pero no. Mira. Salió la extra. A ver. La policía sospecha que este crimen tenga que ver con el otro cometido hace 3 días y del que tampoco se ha encontrado al asesino. En las primeras investigaciones se ha logrado averiguar que las dos víctimas estaban aseguradas en la compañía La Esperanza por la cantidad de 2 millones de pesos cada uno. Híjole. O sea, que ya les ha costado 4 millones. Uh-huh. Sigue leyendo. A la policía le ha extrañado esta coincidencia y están investigando al respecto. ¡Ay, qué padre sería que nosotros descubriéramos esto! Es precisamente lo que estamos necesitando, un caso de esta importancia. Sí, no, pues qué chiste tiene eso de que estés investigando, ay, que si la gata de la portera le robó la leche a la vecina del 2. Y además leche adulterada, la acabo de analizar. Pura mensada. Tienes mucha razón. Oye, se me está ocurriendo una idea. Pues échala. ¿Por qué no vamos a la compañía de seguros a ofrecer nuestros servicios? ¿Quién quita y nos encarguen del caso? ¡Juega! Ya vas. Ándale. No se los puedo encargar. El asunto está en manos de la policía y no he recibido instrucciones de ordenar ninguna investigación privada. Pero nosotros se lo descubrimos seguro. Somos muy expertos. ¿Se acuerda usted del lío de Al Capone y los impuestos? Nosotros lo descubrimos. ¿Y el asesinato de la calle de Morgue?
¿Y la tragedia de Mayerling? ¿Y la secta de los Mau Mau? ¿Y la secta de los Pau Pau? ¿Y eso qué es? Lo acabo de inventar, pero yo lo voy a descubrir. Lo siento, señores, pero ya les dije. ¿Así es que no ayuda la justicia? ¿Sabotea el castigo de los culpables? Miren, yo no puedo encargarles nada, pero si ustedes por su cuenta quieren investigar, ya no es cosa mía. ¿Y si lo descubrimos, qué nos dan? Entonces prometo conseguirles una buena recompensa. ¡Juega! Ya délo por descubierto. ¿Qué? Pero necesitamos alguna información. Mi secretaria se los dará. Pasen ustedes. Pasen. Señorita, atienda a estos señores. Señorita. A sus órdenes. Nos dijo su jefe que a usted podríamos preguntarle. ¿Sobre qué? Sobre los asegurados escabechados. Ah, precisamente aquí tengo la documentación de uno de ellos, porque acabamos de informar a la policía. ¿Qué quieren saber? ¿Cuándo se hizo el seguro? El primero, Gerardo Santos, hace exactamente 6 meses. ¿Y el otro? Un momento. Carlos Rey hace solamente 2 meses que hizo el seguro. ¿Y el beneficiario de Gerardo Santos quién es? Cambió de beneficiario y cobró un tal doctor Ingerman que vino del extranjero con la póliza. ¿Y de este otro? También cambió de beneficiario, según comunicado que tenemos hace un mes. Pero este todavía no lo pagamos. Muchas gracias, señorita. Mi querido Chano Gómez. Vamos. Señorita, muy agradecido. Muchas gracias, señorita. Bueno, ¿y a dónde vamos ahora? Tengo un cuate en la jefatura de policía. Él puede prestarnos los expedientes de los dos difuntos. Tal vez encontremos algo. ¿Te fijaste que los dos muertitos, antes de que se los escabecharan, cambiaron de beneficiario? Sí, y apenas asegurados, ¡pácatelas! Ya tenemos una pista. Ya nomás nos falta una cosa. ¿Sí? ¿Cuál? Dar con los asesinos. Pícale, Oscarito. Estacióname la carcacha, Felipe. Vamos. Buenas. ¡Ay! ¡Escucha esto! Investigando los antecedentes de Gerardo Santos, fuimos informados que 7 meses antes de ser asesinado, trató de suicidarse ingiriendo una fuerte cantidad de barbitúricos. Lo atendieron en la Cruz Roja. ¡Caliente, caliente! En este expediente de Carlos Rey dice que hace 3 meses trató de quitarse la vida pegándose un tiro en la sien, pero como tenía mala puntería, solo se despellejó el cuero. Lo atendieron en la Cruz Verde. Ya apareció el peine. Estos que los mataron, no los mataron. ¿De qué hablas? Está claro, se suicidaron. Ay, sí. Uno de ellos se encajó un puñal en la espalda. El otro se tiró desde el último piso de la torre latinoamericana y bajó corriendo las escaleras para verse caer, ¿no? No, no puede ser. ¡Claro que no! Vamos a ver a nuestro amigo para comunicarle nuestro descubrimiento. ¿Qué encontraron, mis queridos Mayhammers? Lo hemos descubierto todo. ¿El qué? Estos tipos, antes de matarse, trataron de suicidarse. Ya lo sabía. Bueno, pero lo que no sabe es que los beneficiarios del seguro, que fueron cambiados al mes de hacerse el seguro. Ya lo sabía. Hoy usted parece la canción del telegrama, todo lo sabe. Para eso soy de la policía. Esas son las pistas que andamos siguiendo. No, eso es trampa. Nos hubiera usted dicho que lo sabía todo, así nos ahorra el trabajo de andar buscando. ¿Por qué no me lo preguntaron? Con permiso, me habla el jefe. Ahora sí que la molamos. Si estos lo descubren antes que nosotros, adiós la recompensa. Pues tenemos que ponernos muy abusados. Pues sí, pero ¿cómo? Ya sé. Vamos a consultar en nuestra biblioteca. Ya se atoró. Es para allá, no para acá. Ya lo sabía. Pues no, no
encuentro nada parecido. No, ni yo. Tendremos que deducir nosotros mismos. A ver si lo ponemos en orden. Ellos tratan de matarse y no lo consiguen. Poco después, se aseguran. Cosa que está muy rara. Después los asesinan, que tampoco está muy claro. Bueno, pero como asesinados, tienen derecho a cobrar el seguro. Sí, pero como suicidas, no podrían recibir ni quinto hasta 2 años después de hecha la póliza. Resultado, que no entiendo nada. 2 suicidas que les falló. ¡Esa puede ser una pista! No. La solución nos la pueden dar 2 hombres. Pero estos hombres están muertos. Algo importante pasó entre que trataron de suicidarse y los mataron. ¡Esa es la solución! Repita eso. ¡Esa es la solución! No, hombre, lo otro. Ah, sí. Que algo importante pasó entre que trataron de suicidarse y los mataron. Tú lo has dicho. ¿El qué? Que algo pasó y hay que descubrirlo. Sí, como no sea suicidándonos. Sí, suicidándonos. Suicidándonos, Oscarito. Hay que hacer lo mismo que hicieron ellos. ¿Sí? No seas tarugo, amado. Si nos suicidamos, nos morimos. Y si nos morimos, pues no descubrimos nada. Es que vamos a suicidarnos a medias. Ay, sí. ¿De medio cuerpo para arriba o para abajo? No, de cuerpo entero. Nada más que el otro llegará a tiempo para salvar al que lo intente. ¡Ah! Ya voy agarrando la onda. Así el que lo intente estará en la misma situación. ¡Exacto, Oscarito! ¡Exacto! Así es que prepárate a suicidarte, ¿eh? ¿Y un camote? No, no creo que con un camote te puedas envenenar. Bueno, con cianuro, ¿verdad? Digo que no cuentes conmigo. En primer lugar, tú fuiste el de la idea y tú tendrás que ser la víctima. ¿Cómo? ¡Claro! Además, yo tengo cara de felicidad. Nadie me lo creería. En cambio, tú con esa cara de muerto fresco, que no hace uno más que verte y ya está uno pensando que estás viviendo horas extras. No, 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 no. Tampoco te mandes, que no estoy tan dado al queso. Mira, además, tienes que ser tú. Yo tengo novia. ¿Tú qué? Tú no tienes ni familia ni perrito que te ladre. ¡Pero me ladro yo solo! Ni una palabra más. Serás tú. No tú. ¿Tú? No tú. Bueno, ni tú ni yo. Vamos a echarlo a la suerte. ¿A la suerte cómo? ¿Mm? Si sale águila, yo gano. Si sale sol, tú pierdes. Juega. Ahí va. Señor juez, no se culpe a nadie de mi muerte. Me quito la vida por voluntad propia. Amat Rodríguez Fernández. Con una. Las 4. No le saques. Acuérdate de lo pactado. Voy a limpiar mi lecho mortuorio. Ay, Oscarito, no te me dilates. Mi vida está en tus manos.
¡Sígase de frente! ¿No ve que tengo prisa? ¡Muévase! ¡Tortuga! ¡Brinque! ¿No ve que es el alto, idiota? ¡No toques! ¡Echa la puerta abajo! ¿No ves que se supone que estoy desmayado, hombre? ¿Estás ahí, Amado? ¡Ay, chirrión! ¿Eres tú, Rosita? ¿Pasa algo? Me parece que huele mucho a gas. Debe haber algún escape. ¿No es ahí en tu departamento? No, Rosita. Aquí el gas está a todo dar. Ni se nota ese olor que tú dices. Debe ser en algún otro departamento. Hasta la noche, Amado. Sí, hasta mañana, Rosita. Cúrate ese catarro. Gracias. Que el gas está muy caro. ¡Muévase ese gatón! ¡No ve que tengo prisa! ¡Cállese! ¡Ay, Dios, me va a morder! ¿Cómo dijo? ¡Dije Forhans! ¿Quién es ese gatón? Yo, señor. ¡Claro que usted es ese gatón! ¿Qué no ve que espero para volar a la izquierda? No, señor. Digo sí, señor. Ese me hace que está usted briago. Además, para hablar con un hombre, se me baja del carro. ¡No puedo! ¡No ve que tengo mucha prisa! Lo que pasa es que es un cobarde. No, señor. Digo sí, señor. ¿Se baja o lo bajo? ¿Pero para qué se pone usted así si podemos arreglarlo por las buenas? No sea malito. No quiero interrumpir el tránsito, pero ándese con cuidado, gordinflón. No, señor. Digo sí, señor. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya me rompió mi calavera! Yo le pago la calavera. ¡Ángele, gordinflón! ¡Ángele! ¡No, no! ¡Hay que... ¡Se baje! ¡No, es que de que estoy podrido! ¡Estoy podrido! ¡Yo no soy ningún podrido! ¡No, así no! ¡No, ay! ¡Ay, huesuda! ¡Ay, quítate, huesuda! ¡Traes un olor a gas! ¡Ay, Dios mío! ¡No me lleves, huesuda! ¡Que todavía estoy muy tiernito! Oh. ¿Qué fue lo que le hizo? ¡Me chocó mi camión! ¡El señor tiene razón! ¡Digo, el señor! ¡Ya cállese, hombre! ¡El señor tiene razón! ¡Yo soy un estúpido que no sabe manejar! Permítame usted. Tenga, aquí tiene mi licencia. ¡Rómpala! ¡Tírela! No me dejan manejar nunca más en mi vida, pero permítame usted que me vaya, porque alguien se va a morir y usted va a ser el culpable. ¡Óyame! Oiga, ¿pero qué es esto? ¿Quién se va a morir? Mi novia, señor comisario. Padece del hígado, ¿sabe usted? Y si no voy a buscarla, ¡pum!, le estalla. Y usted tendrá un hígadazo sobre su conciencia. Mire, de la autoridad no se burla nadie, ¿eh? ¡Enciérrenlo! No, 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 señor comisario, no haga usted eso, por favor, porque nos va a llevar Cafú. Pues aunque nos lleve Cafú, ¡enciérrenlo! ¡No, no me encierre! ¡Enciérrenlo! ¡No me encierre, no se va a morir! Thank you.
Que vinieras tú. Veo que no te petateaste. ¿Cómo te encuentras? Pues yo, padre. Dicen que antes de 8 días salgo de aquí. No, lo que siento es por el pobre vecino del 8. Pobre gordo. Dicen que va a estar como 8 meses en cama. También debías de sentirlo por mí. ¿Yo qué te hice? Acabaste con mis cristales. Rompiste mi espejo. Y mi pajarito murió del corazón. Pero eso no importa. ¿A qué viene toda esta babosada? ¿Cuál babosada? Pues esa de querer matarse. Pues, ¿qué te echó la vida? No, nada, pero... no te puedo explicar. Cuando callas es que tienes algo que esconder. Te vi muy raro últimamente. Sí, ya lo sabía. ¿Qué sabías? Que andas sufriendo por otra. Algún amor imposible. Y por eso trataste de quitarte la vida. Ay, no seas atravesada, Rosita. Mira, es que como detective ando haciendo una investigación. ¿Y qué es lo que andas investigando? Pues, ay, no te lo puedo decir. Es un secreto. ¿Quién secretos tiene? Es que no quiere. Y si no me quieres, yo no pinto nada aquí. Ya cumplí con venir a verte. No seas remolona, venga para acá. Fui muy feliz a tu lado. Y no te reprocho nada. Adiós, amado. ¡Rosita! ¡Rosita! Y todo por estar esperando a ver si viene alguien a visitarme. ¡Ay! ¡Pase! ¡Ay, manito! Yo creí que ya te habías gasificado. Que la boca se te haga chicharrón. Estuve preso. Y en cuanto salí, lo primero que hice fue ir a comprarte tu corona. Bueno, tu coronita que era más barata. Al cabo que dicen que es tan buena la grande como la chiquita. Ya ni la muelas. En menudo lío me has metido. Y mi departamento quedó hecho una mugre. Pues sí, pero son gajes del oficio. Bueno, ¿y qué? ¿Vino alguien a verte? Nadie. Nomás Rosita, mi novia. ¿No será ella el contacto misterioso? Ay, ella no tiene nada de misterioso. Ay, amado, es que en estos casos hay que desconfiar hasta de tu mejor amigo. Bueno, no. Del mejor, no. Pero de los amiguetes, así nomás, y de los vecinos, sí. Mira, yo ya estoy cansado de todo esto y hoy mismo me voy de aquí. No, eso sí que no lo permitiré. Todo esto lo hemos hecho para algo y estoy seguro de que de repente vendrá alguien y nos dará una buena pista. ¿Qué va a venir alguien? ¿Oíste? A lo mejor es el alguien que estamos esperando. Ahora es ver que te sientes muy mal. Ay, ay. Más grave. Ay. No, hombre, ay. Más grave de enfermedad, no de tono. Ay, ay. Así, así, así. Ay, así. Ay. Adelante. ¿Se puede? Ay, qué bien usted de la funeraria. ¿Cómo se siente? Sí, siéntese. Gracias. No, digo que ¿cómo se siente usted? Mal, muy mal. ¿Fue grave el accidente? No, qué grave. Fue un fracaso. ¿Cómo me fue a fallar el golpe? ¿Se refiere a su intento de suicidio? Sí, pero ahora que me levante de la cama, verá cómo no me falla. Me tomaré un veneno, me iré corriendo junto al canal del desagüe, me pegaré un tiro y cuando caiga el agua, a ver quién me salva. Envenenado, agujereado y ahogado. Eso no es negocio, es una tontería. Es una tontería que trate de matarse. No vale la pena morir así tan inútilmente. Pero permítame presentarme. Me llamo Aristides Galván y pertenezco a una sociedad filantrópica que ayuda a los desesperados.
No, yo no necesito ayuda. Eso dicen todos, eso dicen todos. Pero con el tiempo nos lo agradecerán. Verá usted cómo nosotros le haremos ver las cosas más claras, sin tanto dramatismo. Y a cambio de nada. ¿A cambio de nada? De nada. ¿Me permite? Sí. Con su gratitud nos bastará. Y no solo levantaremos su espíritu, sino que para que usted se sienta más seguro por sí mismo, por si ha tratado de matarse por apuros económicos, le haremos un seguro de vida. ¿Un seguro de vida? Por 2,000,000 de pesos, nombrando beneficiario a quien usted quiera. Nosotros pagaremos la prima. Pues primas no tengo. Solo tengo una tía que vive en Cihuatanejo. No, no, me refiero a que nosotros correremos con los gastos del seguro. Nunca como hasta ahora se había hecho una campaña en pro de la rehabilitación del suicida. Pero no decida nada, no. Mañana regresaré para seguir charlando sobre este asunto, ¿eh? Hasta luego. Ajá, se me olvidaba. No se preocupe por la multa que tendrá que pagar por los daños y perjuicios de la explosión. Me permití liquidarla. Buenos días y hasta pronto. ¿Lo viste? Sí, nomás por la rendijita del biombo. Igualito a don Juan Tenorio. Sí. Y acuérdate que don Juan Tenorio tenía panteón particular. Ay, bueno, pero se ve buena gente. Además, lo que dice, pues hay ciertas cosas bonitas. No te fíes, amado, no te fíes. Yo creo que sospechamos mal. Fíjate lo que me dijo, que puedo nombrar beneficiario a quien yo quiera. De todas maneras, aquí hay algo raro. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Esperar a que regrese, le dices a todo que sí y te haces el seguro. ¿De plano? De plano. Si hay trinquete, lo descubrirás todo. Y si no, pues ya te hiciste un segurito por 2,000,000. Oye, ¿no habría manera de decirle que me lo dé en efectivo y por adelantado? Bueno, ahí nos vemos, manito. Pero esto no me lo llevo, se queda con su... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Pero cómo crees que no te voy a querer? Si hoy mismo en la mañana firmé un seguro de vida por 2,000,000 de pesos nombrándote a ti beneficiaria. Siéntate, que todavía me duele la pierna. ¿Y cómo lo has pagado si no has podido juntar ni para que nos casemos? Es un secreto. Pues yo ya estoy harta de tantos secretos. Yo quiero un marido, no un crucigrama. Ay, no la mueles. Es un asunto muy delicado. Sí la muelo. Y ahora me voy porque no quiero seguir discutiendo más. Ya sabes lo que te dije. ¿No me dejas que te acompañe? No. Buenas noches. ¿Qué? ¿Ahora tampoco hay trompita? No hay trompita hasta que trabajes. Rosita, no hay que ser, Rosita. Hombre, Rosita. ¿Qué hubo? ¿Qué hay, lechuzas? Don Arístides. ¡Qué casualidad! Precisamente iba a buscarlo a su casa. Lo vi y me bajé del coche. ¿Qué se le ofrece, don Arístides? Pues nada, que ya ha firmado el seguro. Creo que ha llegado el momento de que conozca a sus compañeros del Club de Rehabilitación del Suicida. Ah, ¿ontan? Tenemos nuestro propio edificio. En el coche llegaremos en un momento. ¿Vamos? Como usted diga. Vamos. Juan, al club. Pase, pase, por favor. Sí, señor. Pase. Tenemos una contraseña en la forma de llamar. No lo había notado. Pase, pase usted. No, después de usted. Pase. ¿No hay perro? No. No se lo imaginaba así, ¿verdad? No, pues la mera verdad, no. Todos al llegar por primera vez se llevan la sorpresa. ¡Ey! Gracias. Oiga, ¿y todos estos son suicidas? Todos.
hasta los meseros. Cada uno de ellos ha tratado de matarse como usted, pero aquí han encontrado la paz y la tranquilidad gracias al doctor Ingemar. Pero sírvase, sírvase lo que quiera. El doctor también suicida, ¿no? No, él es el presidente del club. Es una eminencia médica que viaja por el mundo tratando de hacer el bien. ¿Y cuál de todos es? No está. Ah, oiga, yo parece que la conozco, su cara me es familiar. Se parece a la hija de una amiga mía. Pero venga, venga, voy a presentarlo con alguno de los socios. ¿Cómo, no? Sí. Monsieur Amado Rodríguez y Fernández. Un camarada pli entrenu. Enchanté. Son franceses. C'est bon, arregua. Asseyez-vous, otros compañeros. Llamón plistora vinobobotruga. Son rusos. Ochichornia, vodka, caviar. Parece que quieren caviar. Volga. A new member of our club. A new member of our club. Oh, I'm sorry. Oh. Son ingleses. Oh, mucho gusto, señora. I'm sorry. Begin to begin. Night and day. God save the king. Queen. Queen. Scotch whisky. ¿Que aquí es la Liga de las Naciones Unidas? No. Aquí nos llevamos mejor. Pero venga, voy a presentarlo con unos paisanos para que charle con ellos. Venga. Don Lauro, les presento a un paisano y nuevo compañero. La cucaracha. ¿Cucaracha? Eso lo será usted. Ay, perdón, es que con tanto idioma que hablo, pues me hice bolas. Está perdonado. Bueno, señor, con su permiso, esta es su casa. Siéntese, paisano. Oiga, qué bonito ambiente, de veras. Ah, no lo sabe usted bien. Cuando más animado se pone es a la hora de la jugada. Ah, ¿sí? ¿Y a qué juegan? Perdone, no se lo puedo decir. Ya lo sabrá a su debido tiempo. ¿Por qué se quiso matar? Pues... me quitaron la chamba y luego mi novia me dejó por otro. Y yo dije, pues yo me quito la vida. Nada de eso vale la pena de morirse. Bueno, ¿y usted por qué se quiso dar chicharrón? Perdí todo en los negocios, me fue mal y me asusté. Cuando me di cuenta de lo maravillosa que es la vida, era ya demasiado tarde. Pues no le entiendo. No, gracias. Yo sí. Yo a usted le he visto. Y por Peralvillo. De veras. Mire, paisano, si puede, lárguese de aquí. Lárguese cuanto antes y no deje que lo convenzan. ¿Convenzan de qué? No me haga preguntas que no le puedo contestar, pero váyase antes de que sea demasiado tarde. ¡Pájaro! No, si no es cine, es variedad. ¿Hay variedad? Y la danza de los cuchillos. Véngase, vamos a verla, ¿no? No, yo ya la he visto. ¿Verdad? Japonesita, sus chanclitas. Arregato.
¡Sayonara! Y ahora, señoras y señores, la danza de los naipes. Uy, con lo chambón que yo soy, seguro gano. Ojalá no. Usted no tiene derecho a jugar todavía. Primero tiene que hablar con el doctor Ingemar. Pero si lo desea, puede presenciar la partida. Corte. ¿Qué? ¿Siete y medio o burro castigado? Tenga la bondad de tomar cada uno su carta, por favor, señores. Señores, ha terminado la reunión. Bueno, ¿cuál fue el que ganó? I'm sorry. Procuraré que sufra lo menos posible. ¿Quiere que lo acompañe a su cuarto? No, nomás me deja usted en la puerta. Yo agarro un coche y me voy. Me refiero a su cuarto aquí en el club. Ay, no. Yo nunca duermo fuera de mi casa. Pues lo siento mucho, pero tendrá usted que aceptar nuestra hospitalidad. ¿Qué? ¿Así a chaleco? Llámelo como quiera, pero nadie sale del club sin antes hablar con el doctor Ingemar. Bueno, pero después de hablar con él, ¿sí? Tampoco. ¿Sabe qué? Se me olvidó mi cepillo de dientes y mi pijama, mi ropita. Voy a mi casa y yo luego regreso, ¿eh? Ya Juan el chofer fue a su departamento por todas esas cosas. Ah, qué amable. ¿Para qué se molestó? Yo hubiera ido por ellas y regreso. Bueno, ¿quiere acompañarme o prefiere que lo lleven? Vamos. Sí, vamos. Ah, ¿me deja despedirme de mi paisano? Hasta mañana, don Lauro. No hay mañana. Esta noche voy a morir. ¿Vamos? ¡Vamos! Papá, vamos. No lo mataré. No seré un asesino. ¿Qué le pasa al señor Ansorri? Delirium tremens. Estate quieto tú. No me espantes más. No. No, tú no eres. Porque tú no usas zapatos. Ay. No, yo mejor me voy de aquí. Uy, si me diera un cuarto con vista al mar. Thank you.
cosas. ¡Ya se quedó visca! Lo estaba esperando. Mejor me voy por donde vine, ¿eh? ¡Quieto! Señor Rodríguez y Fernández, ¿quiere ser tan amable en acercarse? ¡Venga! 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 Quiero presentarle al doctor Ingemar. Con mucho gusto, señor. Acabo de llegar y precisamente estábamos hablando de usted. ¡Qué casualidad, ¿verdad? Sí, le decía al doctor que usted ha encontrado muy de su agrado nuestro club. ¡Uy, sí! Bueno, estoy recontento. ¡Qué bueno! ¿Ya le explicó usted nuestras bases? No, doctor. Tenga la bondad de sentarse. No, aquí estoy bien. ¡Siéntese! Sí. Aquí en el sillón, ¿no le importa que se lo manche? Pues bien, usted trató de suicidarse y sus motivos tendrá. Nosotros le solucionamos el problema evitándole la molestia de quitarse la existencia. No, si no es ninguna molestia, no. Hasta entonces usted vivirá como un rey en nuestro club. Y el día que muera, le aseguramos un entierro de primera. No, si son ustedes muy amables. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y la ayuda que pedimos de ustedes es que nos firme una póliza que hemos preparado. ¿Y para qué? Cambio de beneficiario. ¿Y si me niego, qué? Tenemos nuestros métodos para obligarlo. No. Sí, de que están bien organizados, que ni qué. ¿Se imagina usted qué desagradable sería tenerlo que torturar, arrancándole la piel a tiras o clavarle agujas al rojo vivo entre las uñas? ¿O triturarle los pies en la bota china? ¡Ay, no hay, sí, no! Mire usted, yo tengo muchos gallos, eso sí, no aguanto. Pero no hay que preocuparse ni ponerse tan melodramáticos. Ni usted se va a negar a firmar, ni nosotros tendremos que llegar a esos extremos. No, si yo no me estaba bromeando. Lo decía yo por pura puntada. ¿Entonces firma la póliza? No, sí, yo firmo lo que quieran. Aquí. La única molestia para usted será que, conociendo nuestra organización, no podrá salir de nuestro club. ¿Saben qué? Yo tengo por costumbre que todas las mañanas me gusta ir a correr a Chapultepec. Y, que no habría manera. Yo le doy mi palabra que regreso. Puede usted correr alrededor de la alberca del club. Y ahora retírese. ¿Le acompaño o recuerda el camino? No, ya me lo sé. Y me sé dos a cambio de uno. La escalera y la chimenea. Nomás quería preguntarle una cosa, doctor Lagrimás. Ingemar. ¿Qué quieres saber? Respecto a lo de las cartas, ya me di cuenta que al que le toca el as de corazones, tiene que cantar adiós, pampa mía. ¿Verdad? Bueno, ¿y la otra carta? ¿El as de trébol? El que le acompaña a la canción. ¡Ay! ¿Se escabechan unos a los otros? Bueno, dicho así, suena muy desagradable. Se ayudan. Bueno, yo sabía que eran suicidas, no asesinos. Un suicida es un asesino en potencia. El que es tan cobarde para quitarse la vida, lo es para quitarla de los demás. Es muy sencillo. Basta poner en otro lo que ya se ha puesto en sí mismo. Pues no acabo de entender. Porque mire, yo cuando me baño, yo me pongo talco. Pero no se lo voy a poner a usted. Bueno, ¿y qué? ¿Las jugadas son todos los días? Cuando lo creemos conveniente. Esa es la sorpresa para todos. Hoy tuvo usted la suerte de presenciar una. Que pase buena noche. Pues, con que pase la noche, con eso me basta. Todo está saliendo como en Londres y París. ¡Oh, la, 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 la! ¡Ay, don Lago! ¡Qué bueno que lo veo! Tengo que decirle algo. Tenía usted razón, don Lago.
Hay que escaparse cuanto antes de aquí. Mire, estos ya me hicieron firmar el cambio de beneficiario. Mire, vamos a hablar a mi cuarto, porque aquí nos pueden espiar. ¿Eh? Ándale, vamos. Oh, no esté jugando, don Lauro, que ya bastante susto tengo, hombre. ¡Ay! Ya se lo escabecharon. ¿Qué haré? Perdone que lo herede, don Lauro. A ser el primer muerto cartero del mundo. Yo no quería matarlo. No soy un asesino. Ustedes me obligaron. Ya cállese. Le tocó el as de trébol y tenía que cumplir. Ayúdeme a meterlo al saco, vamos. Casa de Oro, ruega por nosotros. Ánimas del purgatorio, rueguen por nosotros. Santo niño de Atocha, ruega por nosotros. Every day. Please, I am. No, from there. ¿De arriba? Sí, de arriba. Venga, venga. Suba, suba. Se me atoró un escalón. Ha ha ha!
No tanta risita, ¿eh? No tanta risita. ¿Qué? ¿A poco lo hice muy mal? No, ¿qué va? ¿Gusta sentarse? Sí, gracias, cómo no. ¿Y no quiere tomar algo? Ah, que sí quiero tomar. ¿Cómo qué hay? Para todos los gustos. Vodka para los rusos, whisky para los ingleses, vermut para los italianos y champán para los franceses. Ah, ¿y para un mexicano no habrá un tequilita? Naturalmente. Muchachas, yo necesito hacer una llamada telefónica a un amigo. ¿Dónde consigo un teléfono? No, aquí no hay teléfono. No permiten que nos comuniquemos con nadie de afuera. Y si alguien tratara de hacerlo, lo mandarían a la cámara de tortura. Y la bota china y el manicure en las uñas. ¡Ay! Ah, con que no hay teléfono. Miren, ahí me cuidan mi tequila. Ahorita regreso, muchacha. Uy, monsieur. Gateo. Todas las mañanas lo hago para hacer ejercicio. ¿Me da tránsito? Pipi, 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 pipi. ¿Y nuestra casa está llena de pies? ¿Qué busca? ¡Ay, las de trébol! No se me acerque, porque le hago el kikiriki. ¿Querrá usted decir harakiri? Como se diga, pero yo se lo hago. No se acerque, no se acerque. Usted y yo tenemos que hablar. Me no speak English, señor, I'm sorry. I will see you later. Yes, very well, papas con betabel. Ahí está el alambrito del teléfono. No hay nadie. Pues para adentro. Ay, telefonito, telefonito, ¿dónde estás, telefonito? Ay, doctor Lágrima, ¿me quiere decir dónde tiene encerrado el teléfono? Oscar. Sí. Amado. Ay, qué bueno que te oigo. Hace dos días que estoy pegado al teléfono. Ya no sabía si hablarle a la policía o mandarte decir una misa. Bueno, pues mira, haz las dos cosas. Porque mira, estoy aquí en el club de estos locos asesinos. Y no hay manera de escaparse de aquí. Ay, manito, ven a salvarme, porque si no estos me matan, yo te voy a decir dónde queda, ¿eh? ¿Ah? ¡Amado! ¡Amado! ¡No te oigo, Amado! ¿Han cortado la comunicación o qué? Agarras la carretera de Toluca y como a los 10
o 20 minutos de viaje, entonces doblas a la derecha. Y luego, como a los 5 minutos, doblas a la izquierda. ¡Amado! 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 Déjame hablar con ese Oscar. ¡Amado! Perdona, señor. Habla aquí la policía. Estamos interceptando su llamada. Quisiera darme su dirección para informar. Vamos a salvar a su amigo. Con todo gusto, señor. Abascal, número 16. ¿Ya lo apuntó? ¿Ya lo apuntó? Sí, aquí los espero. Pero dense prisa, por favor. Imbécil. ¿Cómo se dejó usted engañar por ese amado? Es que parecía un pobre tonto. Pues el tonto resultó usted. Y este Oscar ya sabe demasiado. ¿Apuntó usted la dirección? Sí, sí, cómo no, aquí está. Sigue hablando, amado. Déjelo que abre solo como un loco. Entonces te encontrarás un camino oscuro, oscuro, oscuro. Entonces ahí doblas. Bueno, ahora sí ya no sé si a la izquierda o a la derecha. Bueno, ahí te echas un volado. Pero por ahí está la casa. Yo creo que está bien claro. ¿Eh? Bueno, ya me voy. No me vayan a agarrar en la maroma, ¿eh? Adiós, Oscar. ¡Qué bueno que llegó mi agente! ¡Vámonos volados a la jefatura! ¡Tengo que denunciar a unos asesinos! ¡Eso es grave! ¡Vámonos, súbase! ¿Qué hay, doctor Lágrima? Poniendo su música, ¿eh? Por eso me cae bien, por alegre. ¿Qué tal, alcachofas? Spokojne noć. Ay, bonita noche, sí. No, 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 este. Ahí está. ¿La cosa fai? Aunque se les apopa este. Con esta le cierra el juego. Don't be funny, boy. No, sonny boy. Good night, Mr. Ansorri. ¿Con qué tupiéndole? No entiendo. Ay, no se haga con el drink. Bueno, es la única forma de olvidar. ¿De olvidar qué? No se haga de olvidar a don Lauro. Oh, no lo nombre, pobrecito. Ya para qué lo lamenta, ya es tarde. Me remuerde mucho la conciencia lo que hice. He sido un cobarde, pero ya no lo soy. Sí, ahora es asesino. Pero quiero pagar mi culpa. Aquí todos están locos. Y yo el primero por haber aceptado hacer lo que hice. No me importa morirme. Pero ojalá pudiera antes avisar a la policía. Charros, charros, aguas. ¿Otra botella? Si me haces favor. ¿Cómo dijo? Creo que puedo tener confianza en usted. Sí. Esa llamada telefónica que hizo no creo que haya llegado a su destino. ¿Usted cree? Pero yo tengo otro plan. ¿Cuál? Mire con disimulo por esa ventana. Ah. ¿Ya se va a meter a basurero? Lo tengo todo planeado. Pudiendo escapar, avisaré a la policía y purgaré mi crimen. Pero estos pagarán sus culpas. Sí. Solo necesito que alguien distraiga a Ingemar. Ya sé. La francesita. Usted. ¿Pero cómo yo? Ingeniárselas como pueda. Pero logre que no me vea cuando salga del salón. Y le prometo que en un rato regresaré con la policía. Ay, que venga la policía, aunque usted no regrese. Suerte, ¿eh? Ah, esa musiquita. Ahí viene el charro gordo, abusado. Muchas gracias. De nada, señor. ¿Qué pasa, mi médico? Esa música es de funeral. Está bien que aquí estamos en un velorio corridido, pero hay que tomar las cosas con más humor, ¿no? Ahí hay toda clase de música. Escoja la que quiera. ¡Qué bien! ¡Está padre!
quiero volver a contemplar Nueva York. Y quiero bailar el rock and roll sin parar. Y en lo alto del Empire State admirar todo el esplendor de mi divina ciudad. Y yo quisiera estar en mi Nueva York y poder gozar de nuevo mi rock and roll. Pero prefiero yo el vals de París, 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 París. ¡Ulala, ulala, ulala! La Seine, Montmartre, Pigalle. ¡Ulala, ulala, ulala! Tu bella Tour Eiffel, que no diera por volver a ver. No hay nada igual en el mundo, monsieur, que París, París, París. Venezuela, Venezuela, a ti te recuerdo yo, a ti te recuerdo yo. Mi Venezuela querida, yo por ti daría la vida, con tal de volverte a ver, con tal de volverte a ver, con tal de volverte a ver. Italia mía, mi bella Italia, ya que todo el mundo canta a su país. Italia mía, mi bella Italia, yo con solo recordarte soy muy feliz. ¿Cómo se ve que no han estado en Puerto Rico? ¿Cómo se ve que no conocen San Juan? Que no han bailado en el solar el seis chorrillos, ni los abrazos de mi cha-cha-cha, ni los abrazos de mi cha-cha-cha, ni los abrazos de mi cha-cha-cha. ¡Anda, papacito! ¡Ay, San Juan! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Torce! ¡Como gozo bendito! Está usted en su casa. ¡Rosita! ¡Rosita! ¿Por qué has venido? ¿Qué, también trataste de matarte? ¿A poco crees que estoy loca? Vine porque me mandaste a llamar con el de la chiva. ¡El don Juan Tenorio! ¡Chiva, chivón, chivón! Ay, Rosita, ¿en qué lío te has metido? Tú no sabes lo que es esto. Ya me imagino. Pura pachanga. Por eso no te gustó que haya venido, ¿verdad? Ay, no, Rosita. Mira, te voy a pedir un favor. Mira, pase lo que pase, no te separes de mí ni un segundito. Descuida, que no te voy a dejar ni un momentito solo en medio de tanta vieja. Ay, no muelas con tus celos. ¿Tú crees que tengo tiempo de fijarme en tantas mujeres? Si no tengo tiempo ni de peinarme, mira cómo traigo los pelos. Tovarich,
Conmigo es la única que no ha bailado. ¿No quiere que nos echemos un cosacón? Mire, aquí el Tovarich es exclusivo de una servidora. No comprendo. Pues si quiere se lo explico en otra forma. ¡Rosita! ¡Rosera! ¡Ay, no seas quisquillosa! Y tú no seas coscolino. Si apenas me descuido tantito y le andas parpadeando hasta las cortinas. Ay, yo a usted la conozco, creo de Peralvillo, ¿verdad? Aunque la conoces, ¿eh? Ay, y de Peralvillo. Parece. Ay. No te asustes, es la variedad. ¿No oyeron que es la hora de la partida de las cartas? Sí, sí, oímos. ¿Tú sabes el Padre Nuestro? Sí, claro. Pues velo rezando. Mis queridos suicidas, les deseo mucha suerte. Con permiso, con permiso. La señorita no juega, no es socia, ¿eh? Ya está aceptada como socia honoraria. ¿Y para qué la trajo, barbón? ¡Cállese! Señores, tomen sus cartas cada uno, por favor. Ustedes también. ¿Usted sigue, señorita? Extraña es la suerte. Nunca se había dado el caso que la primera noche en nuestro club. Sí, qué extraña es la suerte. Descubra su carta, señor Rodríguez Fernández. Sí, como Colón descubrió América, ¿verdad? ¡Estápela! Que a usted le tocó matar a esta señorita. ¿Y usted cómo lo sabe si usted no estuvo en la jugada? Ah, me lo dijo una paloma mensajera. Ah, que me late que aquí hubo trinquete. Mire, déjese de latidas y vamos al asunto. Tome esta pistola, puede dispararle. A usted le tocó el as de trébol. Bueno, Rosita, ni modo, la suerte es la suerte. Y a ti no te tocó muy buena, que digamos. Perdóname que no te atine al primer tiro. Pero tengo mala puntería. Amado, ¿tú? ¿No que me querías? Sí, pero hay amores que matan.
Yo por mi voluntad no lo haría. ¿Y qué dijo? ¡Joven! ¿Quién te dijo que dispararas? ¿Y usted creyó que le iba a dar una pistola cargada? ¡Estúpido! No me insulte, ¿eh? ¡Máteme, pero no me... ¡Cállese! ¡Ay! ¡Y pégueme, que al cabo no puedo defenderme! Nomás porque me tiene amenazado, si no, vería lo que haría. ¿Qué haría? Echarme a correr. ¡Ay! Pero, mire, al menos déjenla a ella. ¿Se puede saber para qué la trajeron? Era su primer beneficiario. A lo mejor reclamaba y hablaba de más. No, si es recallada, ella nunca dice nada, ¿verdad, mi vida? Tengo miedo, amado. No, ¿y yo qué crees, que esto es valentía? Pero no te preocupes, ya le avisé a Oscar y de un momento a otro vendrá a salvarnos y a estos a darles para su gasto. Ajá. ¿Se refiere usted a este? ¡Ay, mamita! ¡Si parece tamal! Desátalo. Ayúdalo tú, Juan. Todavía no pierde las esperanzas de salvarse. Pues viera que todavía no. ¿Se acuerda usted del señor Ansorri? Pues tengo el gusto de comunicarle que yo le ayudé a escapar de este manicomio y que no tardará en llegar aquí con la policía. Pues entonces, en ese caso, tenga la bondad de acompañarme. ¡No se tumbo! ¡No se tumbo! ¡No se tumbo! Pase. ¡Asómese! ¡Ay, Dios! Cuando trataba de escapar, solo tuvimos que llenar de agua su escondite. Vaya manera de curarle la cruda. El inglés estaba desesperado por huir, porque se sentía criminal. Creía haber matado a don Lauro, cuando el verdadero as de trébol es Juan, que fue campeón de tiro. Venga, hombre, venga, no tenga miedo. Bueno, ¿y qué? ¿Ya no le avisó a nadie más? No, ¿para qué? ¿Para que me los tumben? ¿Y Rosita? ¿Mi Rosita, dónde estás? Aquí estoy. ¿Me los liquido, doctor? Ay, ¿por qué no se va a practicar el tiro al pichón? No. Estos tres van a tener un desgraciado accidente, pero de todas formas vamos a cobrar el seguro de este señor y sin crimen. ¡No! Yo no estoy asegurado y no tengo por qué accidentarme. No, a ti te van a echar de pilón. Bueno, vámonos al auto, que ya va a amanecer. Venga, se camine. ¡Ay! ¡Ay! ¿Listo, Juan? Todo listo, doctor. ¿Dónde nos llevan? ¡Súbelos al helicóptero! ¡Ay, no, en helicóptero no nos vamos a helicoptear! No, no, ¡súbelos! No, no, ¡ay, no, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! En cuanto tenga suficiente altura, me lanzaré. Vayan a recogerme con el coche. ¿Y ellos? Tienen gasolina para un rato nada más. Se estrellarán en la sierra. ¿Piensa pedir permiso a la torre de control para salir? No. Espero que no se den cuenta de mi salida. ¡Vamos! ¡Ay, no, señor! ¡Mire usted! ¡Yo me voy hasta la rueda de la fortuna! Ay. ¡Ya nos llevó gestos! Ay, 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 ay. Bueno, ya Aristides tiene instrucciones. Sí, doctor. Gracias. ¡Ay, mira! Trae una mochila. Ha de ser el almuerzo. ¡Ay, sí! Ayúdalo, señor, sí, ¡contacto! Seguramente a ustedes los dejarán entrar por cándidos.
¡Ya fue la tierra! ¡No, no es la tierra! ¡Somos nosotros los que nos vamos! Vamos por el doctor Juan. Sí, señor. ¡Quietos o disparamos! ¡Ya sea! ¡Que somos pescados! ¡Señor! ¡Ustedes! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Qué es lo que sucede! ¡Ay! Y lo que más siento, Rosita, es que por mi culpa estés metida en este lío. No importa. Moriremos como Romeo y Julieta. Como Abelardo y Eloísa. Como Viruta y Capulina. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ayuda a la vista! ¡Ayuda a la vista! ¿Qué creían, que no los íbamos a agarrar? ¿Pero cómo lo supieron? Dentro del zapato del cadáver de don Lauro Martínez había una nota denunciándolos. A veces hay muertos que hablan. Así es que no tienen escapatoria. Será mejor que me digan la matrícula del helicóptero para reportarlo. HBR-27, yo coopero, yo coopero. No deje de declararlo. Será mejor que me cante claro. Bueno, llegó el momento. ¿Qué? ¿De volver a tierra? No, de que se queden solos. Pues más vale solos que mal acompañados. Bueno, tome el mando. Bueno, pues le mando que aterrice. ¡Que se siente aquí! ¿Bueno, y qué? ¿Y ahora? ¡Hasta nunca! ¡Ay, mira el cocolizo ese del Jules Griner! Traía sus paragüitas en la bolsa del almuerzo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Por regresar a tierra, al fin ya nos deshicimos del menso ese. ¿Pero cómo vamos a regresar? ¿Qué tú sabes pilotear? ¿Qué tú no sabes manejar este caballo del diablo? ¡No, ni idea! ¡Ay! Si yo no sé manejar mi bicicleta, nos vamos a romper hasta la fe del bautismo. Ay. Lleve a estos a la jefatura. ¡Ay! 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 ¡Paloma! ¡Coco, roco, coco! ¡La paloma! ¡Digo, la palanca! Helicóptero HBR-27. Llamando helicóptero HBR-27. Esta es Torre de Control México. Llamando, conteste. ¡Ay, santo Dios! ¿Cómo se enderezará esto? Ay. Llamando helicóptero HBR-27. Esta es Torre de Control México. Adelante, conteste. ¡Ay, quién habla! ¡Ha de ser San Pedro! ¡No, son los audífonos! ¡Sí, San Pedro! ¡Yo no soy San Pedro! ¡Ay! ¿Cómo se entereza esto? ¿Por qué estamos al revés, estamos todos torcidos? ¡No le oigo! ¿Qué hay de nuevo? ¡Ay! ¡Este menso no sabe lo que hay de nuevo! ¡Que nos vamos a dar en toda la torre! Ay. ¡Mire! ¿Pero cómo diablos puede volar este imbécil así? ¡Escúcheme, atienda mis instrucciones! ¡Sí, le oigo, le oigo! ¡Agarre usted el colectivo y el cíclico! ¡No olvide usted el colectivo y el cíclico! ¡Oiga, no me eche albures! ¡Hábleme en cristiano! Agarre la palanca. ¡Pues estoy bien agarrado! A la derecha, despacio. ¡Venga, venga, que te va a matar! ¡Pisa el pedal izquierdo!
¡Qué te refaji! ¡Ay, ay, calma, manito, calma! ¡Miren! ¡El lago de Chapultepec! ¡Amado! ¿Por qué no procuras bajar tantito y así saltamos sobre el agua que está blandita? ¿Pero cómo se bajará esta chiva? ¡Ay! ¡Creo que paré el motor! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, esto se va para abajo! ¡Muévele! ¡Muévele! ¡Muévele algo, amado! ¡No, los aparatos! ¡Los instrumentos, no el esqueleto! Llamando al HBR-27, llamando al HBR-27. ¿Dónde diablos está usted metido? ¡Conteste! Bueno, que llamen las ambulancias y las bombas de incendio. Estamos en estado de emergencia. Que llamen las ambulancias y las bombas de incendio. Estamos en estado de emergencia. ¡Miren! ¡Ahí está otra vez! Me escucha usted. Atienda mis instrucciones. Va usted a aterrizar por la pista número 3. Estoy atendiendo. Pista número 3. Ahora mire usted a su lado izquierdo. Está un cerro. ¿Cuál perro? ¿Cuál perro? ¿Ni qué perro? Le estoy diciendo el cerro. Ah, sí, ya entendí. Ahora sí, enfílese usted hacia la pista número 3. Mueva la palanca del centro, o sea, el cíclico. Y no olvide usted el colectivo. Cualquiera. No le dije que aterrizara sobre el avión, sino sobre la pista número 3. 1, 2, 3, pista número 3. ¿Cuál será la pista número 3? La que está después de la 2. De ti, Marí, de Don Pingüe, Cucaramanga, de ti, te lo fe. Ahí te voy, mamá Lupita. Vamos. Se termina el estado de emergencia a los 22. Sigue el tránsito normal. ¡Cierre, facilito! ¡Vamos a dar otra vuelta! ¡No, no, no! ¡Ay! 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 ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Viva la Nueva España! Ah. ¡Amado! No te estoy diciendo tu nombre. Es que te quiero. No. ¿Ambulancia y toda la cosa? Teníamos un accidente. Bueno, no hicieron su viaje en balde. Nos sentimos graves. Que nos lleven a casa. Eres el aviador fenómeno.